lugares increíbles. Tantos castillos, parques, años de historia. ¡Sí! También estuvimos en el Parque de la Costa, donde por primera vez en mi vida pude montarme a una montaña rusa. ¡Sí! Ya mido 1.30 y ahora ya me puedo montar esas cosas que me encantan. Conocimos y nos reencontramos con personas tan amables y tan bonitas que siempre las llevaremos en nuestros corazones. ¡Hola! ¡Saluden! Un abrazo muy especial para mis tíos Jimena y Alexander y para mis nuevos amigos Silvia y Gaby. Ahora sí a entrenar en Realization Escalada. ¡Qué boulder tan espectacular! Nunca olvidaremos a Andrés, quien nos abrió las puertas de su gimnasio para que la selección colombiana de escalada entrene cada vez que quiera. La escalada, aunque es un deporte, para mí es también un arte que transmite seguridad, fuerza, valor, solidaridad, alegría y amor. Y llegó el momento más esperado, mi primer encuentro deportivo internacional. Habían luces de colores en el boulder. ¡Wow! Primero salimos un rato a calentar con nuestro entrenador Alejandro. Y luego a leer rutas. Llegar a los tops. ¡Arriba! Todos trepando y saltando como miquitos. Eso me gustó mucho. Se oían gritos, aplausos, voces de ánimo de muchas personas de diferentes lugares del mundo, pero todos con una misma intención: celebrar y compartir el deporte y el arte de la escalada. Gabriela, a sus 10 años de edad, siendo la menor y la más pequeña del grupo de niñas deportistas, puso a vibrar corazones argentinos, colombianos y de tantas otras nacionalidades que estábamos presentes, y así se posicionó en el quinto lugar. Santiago, por su lado, consiguió el tercer lugar en el podium para nuestro país. Realmente lo disfrutamos muchísimo. A todos que sí fue posible, que juntos lo logramos. Que sus buenos pensamientos y su generosidad son tan reales como el poder creador que habita en el corazón de los niños. Esos pequeños pero inmensos seres que llegan hasta nosotros para ayudarnos a recordar lo que verdaderamente somos.